Keywords, el día de hoy vamos a realizar la revisión de este nuevo cubo que nos ha llegado. Este es el MGC Evo versión 2, pero con el core magnético. Vamos a ver si es una mejora notable con respecto a su versión anterior, o si sigue teniendo la misma categoría de cubos que más o menos están. Y empezamos ahora. Y bueno, SpeakQers, vamos a empezar con la revisión del cubo MGC Evo. Esta es la versión 2, pero este es con, encima con el core magnético. Bueno, chicos, aquí ya tenemos al MGC de core magnético, Evo versión 2, el cubo que revolucionará el SpeakQers, según dice la cajita, no lo digo yo, tranquilos. Tiene los mismos accesorios que la otra vez, que simplemente son su manual, una bolsita y un desatornillador que es para ajustar los imanes que tiene en las aristas. Cada imán tiene 6 ajustes, lo van girando y el 6 es el más fuerte y el 1 es el más débil, ¿no? Tiene del 1 al 6. Es sencillo, ¿no? Giran acá con su palanquita y ya está. Yo de frente lo he puesto en el 6 porque a mí me gustan los imanes potentes. Y ahora vamos a pasar de frente a los primeros giros. Bueno, a primera impresión me parece que el giro es está mejor. Siento más control sobre el cubo gracias al core. No se me va tanto de las manos. Y puedo ser un poco más fluido que la vez que probé el MGC sin el core magnético. Pero los colores son iguales, ¿no? El plástico sigue siendo mate, pero del mate que se desgasta con el uso y queda con mejor grip. ¿No? El corte de espinas. Pues hasta 45 llega y lo hace bien. El reverso también viene con línea, lo hace bien. Un poco más ya ahí muere. No le piden demasiado tampoco el cubo. Y más de 45 no puede. Así que su corte de esquina sigue siendo regular, pero muy bueno en el sentido de que es muy suave. De ahí tiene su ajuste dual. Ahí está. Que aunque no se ve, bueno, es sencillo, ¿no, chicos? Simplemente giro la palanquita y se va apretando, ¿no?, hasta que se reinicie. Tiene 10 niveles de ajuste, uno más que los de Moyo. Y lo único que no me gusta es que no puedo ajustar la distancia del tornillo con respecto al centro. Esta distancia es para siempre. Las tensiones que tiene este cubo van a quedar iguales, al menos que, no sé, lo saquen, traten de modificarlo ustedes mismos, si no, así se va a quedar. Pero hay varias personas, supongo que estas tensiones están bien, el corte esquinas, como dije, está bueno. Sin embargo, si hay alguien que quiera cambiarlo, ahí fuera. Y bueno, vamos a pasar a ver las piezas para ver un poco el core magnético. Ahí lo pueden ver, simplemente las esquinas tienen unos imanes, yo diría que un poquito muy adentro. Me gustaría que estuvieran un poco más cerca del core, pero como les he dicho, sí siento que el cubo está más estable, pero bueno, tal vez podría ser mejor, no lo sé. Y también podemos ver que todas las piezas son de plástico primario y que tienen un diseño así de cuadrícula. Así como cada marca tiene su propio diseño, este tiene una cuadrícula tipo ajedrez. Y bueno, ya no hay más cosas que decir. La sensación me gusta, así que simplemente vamos a darle unas resoluciones. Bueno, chicos, vamos a empezar con las resoluciones. Hasta mezclarlo me gusta más que la versión anterior. Es increíble lo que puede ser un core magnético estos días. Ahora vamos a ver mi cruz. Ya. Como pueden ver, no se me traba casi nada. La última capa, cuando trato de meterle muchos TPS, sí puede trabarse un poco por Yo no tengo un giro muy preciso que digamos. Pero si ustedes tienen un buen giro, la verdad que con este cubo ya están servidos, la verdad. A ver. Como pueden ver, no. Ni pauso con este cubo, chicos. Está bueno. 7. Me piden un 7, chicos, no prometo nada.
Oh, ya me distrajeron. ¿Por qué me persigue la desgracia? Bueno, esa es culpa del editor. Por culpa de él. Mía. Bueno, no sé si quieren estar bolsol, pero yo voy a tratar de conservar este par de acá y ponerlo acá mientras pongo la arista naranja, uniéndolo con el azul y poniendo el rojo atrás. Vamos a ver si me sale. Bueno, chicos, bueno, a veces sub 10, así a la primera. Como les digo, este cubo está bueno, yo siento que es una mejora notable. Chicos, ya vieron las resoluciones, me parece un muy buen cubo, muy buena mejora esta del Valcor o core magnético, como le quieren decir. No estoy 100% de acuerdo que revolucione el SpeedQM, pero me parece un buen cubo, mejor que el anterior, como les digo. El corte de esquinas es un poquito más libre, puedo tener el cubo más suelto por el Valcor. Y dentro de todo, muy buen cubo. ¿Cuántas veces llevo diciendo muy bien cubo? Pongan un contador, por favor. Tuvieras que ponerle una puntuación del 1 al 10, ¿cuánto le pones a Ahí vamos a hacer algo, voy a empezar a ponerle puntuación a los cubos. Yo le pondría un 7.8, tirando más a 8, obvio. Porque está bueno, pero si le corrigieran esas cosas que dije al inicio, de que el core se pudiera ajustar con el tornillo, y que los imanes sean un poco más fuertes, o que el máximo poder de los imanes sea mayor, ya le subimos hasta 9 fácil. Pero así como está, un 7.8, un 8 si quieren, bastante bueno el cubo. Te lo recomiendo a cualquier persona que tenga buenos finger tricks, y esos son los que le van a sacar el mayor provecho a este cubo. Y si quieren un poco más suavidad, ya saben, le pueden echar el speed lever para que el cubo esté más suave a la hora de girar. Como ven, a mí no se me traba nada ya, y ha quedado como me gusta. Y bueno, chicos, eso ha sido todo por el video de hoy. Como han visto, este cubo me ha parecido que ha mejorado bastante, o por lo menos a mí me gusta más que el anterior. No siento que tenga algún problema al momento de usarlo. Simplemente no es para todo el mundo, si tiene que tener buenos fingers para poder usarlo a su mayor potencial. Sin embargo, si también están empezando y quieren un cubo que no esté muy caro como los de gama más alta, pues es perfecto para ustedes. Y bueno, chicos, si les ha gustado el video, no olviden compartirlo con sus amigos, dejen un comentario qué les ha parecido este cubo. Y no se olviden que los links de compra van a estar abajo en la descripción. Nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima.